forma sostenida y en forma responsable. El desandar de la actual Comisión Gremial Interna porque eligió el aislamiento. Los distintos estamentos que componen a los compañeros del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Miro a Silvia Feller, que tiene la responsabilidad de gestionar una gerencia, al Negro Sotelo, que tiene la responsabilidad de gestionar otra gerencia, a Andrés Galvez, que tiene la responsabilidad de gestionar otra gerencia. Veo recién, sinceramente, como lo manifestó recién la compañera Silvia Conti, también tiene la responsabilidad de gestionar una importante gerencia en Casa Central. Están los compañeros que integran las distintas conducciones de las entidades del personal, porque nosotros decidimos en un momento que no debíamos estar al margen de la conducción de las entidades que tienen la responsabilidad de gestionar la salud, la recreación, la proveeduría. Y por eso está el compañero Gairíez, por eso está el compañero Roberto Carrizo, por eso está también el compañero Marcelo González, el compañero Ordóñez, Mabel Mose. Hemos decidido esta semana, no caprichosamente, de conversar con el gremio, de conversar con el compañero Palacio y con los compañeros de la organización que lo acompaña. Lo hicimos porque terminamos de recorrer pacientemente las 133 sucursales de la seccional Buenos Aires, su casa central y su edificio anexo. Y podemos decirle, compañero Palacio, que estamos para ir a la cancha. Y nosotros somos el sindicato. Buenas noches a todos. No voy a decir a todas porque no sé ni qué se me aprecia. Estoy con ustedes. Y el otro, hablar de la generosidad política que están teniendo ustedes al plantear que el sindicato tiene que presentarse como alternativa verdadera de gobierno dentro del Banco Provincia. Venimos de elecciones tras elecciones donde cada vez nos va peor porque no hay una clara directriz muchas veces de quiénes son los candidatos que supuestamente adhieren a nuestra organización. A veces me da la sensación que algunos son oficialistas adentro de la calle Sarmiento 341 y son opositores acá leyendo los comunicados. Entonces, la matriz y los anexos, porque es la forma de hacer militancia, es la forma de llegar, es la forma de expresarnos, es la forma que los compañeros nos conozcan y nos entiendan. Porque nos pueden perdonar, nos pueden criticar por muchas cosas los compañeros, pero lo que no perdonan es que abandonemos la militancia y que no lo vayamos a ver más. Y creo que esa es una defección que tiene la Comisión Gremial actual, que pareciera que se quedó ensimismada en el mundo de una izquierda retrógrada que perdió espacio en el mundo y perdió espacio en la Argentina, y terminan teniendo métodos como si estuviéramos en la Rusia de los zares y no en un país democrático que necesita de un gremio fuerte. Nunca escuché decir que el enemigo de la patronal siempre es el sindicato, y ahí es donde está el error, porque después terminan acordando con la patronal. O me van a decir que la cantidad de ingresos durante la gestión de Martín Lustó no fue un acuerdo con la Comisión Gremial actual, que se rasga la vestidura puteando al sindicato, pero sin embargo arreglaron meter 300 ingresos para garantizarse una base electoral casi inexpugnable en el tiempo. Para afuera, pero en la mesa del poder son convidados y no comen como de izquierda en la mesa del poder. Cuando van, van por lo suyo. Y me da mucha bronca cuando leía un comunicado el año pasado que decía, cuando tenían el problema de los servicios sociales y la falta, la quita que le daban a los derechos políticos dentro de las organizaciones que ustedes, los trabajadores, conducen en este banco. Porque salía un comunicado de la propia gremial interna que decía que no tenía que haber dirigentes gremiales dentro de esas listas para sanear las organizaciones. ¿Y qué carajo son ellos si no son dirigentes gremiales? Instituciones, la mejor garantía que tiene es que haya dirigentes gremiales. Y más si son honestos, caminadores y militantes como ustedes. Es épica, es romántica y es bohemia, como decía recién, como decía Jorge. Pero ¿saben qué? No gana elecciones el que sale primero. Gana elecciones el que va a la cancha sin renunciar a sus convicciones y a sus principios. Y ustedes es lo que están haciendo hoy, conformando el frente para la calle nacional. Como milita la gremial de ustedes, siempre en negativo. Así que es una oportunidad en que los compañeros sean parte, en que los compañeros vean que el sindicato es distinto. Él anda porque le gustan los poemas y se pone, él tiene esa voz de actor profundo que le sale adentro. Yo, cuando me preguntan del sindicato, me remito
a un gran poeta cuyano de mi tierra, que es Armando Tejada Gómez, que decía en uno de sus versos más lindos: que el viento te dé fuerte en la cara y que el amor se te vea, y que cuando vayan marchando digan persignándose: ahí van los que sueñan. Eso es la Asociación Monteagudo. Bueno, gracias. La burocracia no nos gana nunca más.